verdad que agradeceros vuestra participación. Es posible que tengamos hoy aquí en nuestra localidad, que tengamos este evento, que podamos disfrutarlo de los amantes del ferrocarril y enseñar también a esta población tan vinculada al ferrocarril como bien sabéis. Nuevamente os doy las gracias por traer, por hacer esos kilómetros, ese alquiler de furgoneta que tenéis que hacer, ese gasto tan grande de hoteles. Y bueno, de alguna forma también agradecer al ayuntamiento, a nuestro alcalde, el Chol, pues él también que colabore en todo lo que puede con la asociación y en concreto también para la realización de este encuentro de modelismo ferroviario. El tercero que organizamos ya aquí en Linares Baeza y esperemos que no sea el último, sino que sigamos organizando. Pues voy a dar palabra, la palabra a Melchor, si quiere decirnos. No, pues yo solamente puedo daros las gracias por haber venido desde tan lejos y al final apostar, seguir apostando por el ferrocarril en un sitio donde hace tanta falta como Linares Baeza, porque de alguna manera o de otra todos los que estamos aquí estamos por el ferrocarril, si no es por un antepasado es por otro. Así que yo creo que estos encuentros son fundamentales y, como le digo a Juan Fran siempre, dentro de que nuestro ayuntamiento tiene un presupuesto muy recortado y unos recursos muy limitados, pues que en todo lo que se pueda, pues que siempre vamos a estar, porque a mí esto me parece importante, ya no solo para dinamizar, para culturizar, sino para seguir teniendo esa raíz ferroviaria que creo que todos de alguna manera o de otra pues tenemos que conservar. Así que gracias por venir, espero que pasemos dos días estupendos y que la gente realmente nos visite y sepa valorar todo el trabajo tan magnífico que tienen en estas maquetas. Gracias. El tren en esta ocasión, pues, otra ocasión hemos elegido, pues, la última fue el tren hotel, la anterior fue al Talgo 3, y de alguna forma cada tren tenía su punto, era, bueno, algo simbólico, ¿no? En este caso el tren hotel, pues, de alguna forma reivindicábamos la puesta de nuevo en servicio tras la supresión entre las ciudades de Granada y Barcelona, pasando por ejemplo Linares Baeza. El Talgo 3 también cuando fue sustituido por otro material, y en este caso de alguna forma el Platanito, conocido el tren Platanito, tan bonito, ¿no? Y tan importante que ha sido en nuestro país, y con uno de los servicios que estuvo haciendo entre Jaén, Linares Baeza y Madrid. Bueno, vamos a conceder que dé la salida al alcalde, de aquí de la estación de Baeza, y bueno, poner en marcha la primera circulación de esta jornada de dos días aquí en el encuentro de Linares Baeza. Muchísimas gracias. Sale, que saca también Richie de aquí. Ahora. Sacaré. Vale, pues ya tienes cortado el tren. Pues empieza a tirar. Thank you.
¿Vas a dejar ocupado? No, no. Pues, ¿qué es que vamos a hacer ahora? Pues cojo la Yeye y me voy.